no es una vaca, aunque su canto es muy parecido al mugido de un becerro. Tampoco es un ser de otro planeta, aunque su cara y sus patas sean de color azul. Se trata del pájaro capuchino, una de las aves más extrañas del mundo, no solo por su apariencia, sino también por su canto. Te invitamos a conocerlo aquí, en el mundo de las aves. El pájaro capuchino, también conocido como cotinga capuchino, es un ave nativa de la región amazónica en América del Sur. Su nombre científico, Perisocephalus, significa de cabeza extraordinaria, en griego, y no es de extrañar, ya que esta ave se caracteriza por su cabeza calva, parecida al de un buitre, de color azul brillante. Mide cerca de 35 centímetros. Su plumaje es principalmente de color marrón y su cola es corta de color negro. La cabeza desplumada de esta ave se ve bastante pequeña con respecto a su cuerpo rechoncho, lo que le da una apariencia inconfundible. El canto del pájaro capuchino es muy extraño y difícil de describir. Hay quienes lo comparan con el sonido de una motosierra o también al mugido de un becerro. Te invitamos a escucharlo. ¿Verdad que su canto es bastante extraño? ¿A qué crees que se parezca su sonido? Déjanos saber tu opinión en los comentarios. Durante la época reproductiva, los machos se reúnen para competir por el apareamiento con las hembras. Durante el cortejo, estos elevan sus cuerpos con el plumaje inflado y comienzan a emitir su canto extraño. Mientras que las hembras los observan y escuchan antes de elegir con cuál de ellos reproducirse. Una vez que un macho ha sido elegido por una hembra, este se reproduce con ella y al término del apareamiento, el macho regresa al grupo para competir nuevamente con los demás, mientras que la hembra estará sola para construir el nido, ya que en esta especie los machos no suelen ocuparse de sus hijos. Antes de continuar, recuerda dejar tu like al video y suscribirte al canal. La hembra construye el nido a base de ramas, donde colocará un solo huevo que será incubado durante 27 días. El pájaro capuchino es una especie de hábitos diurnos, que viven principalmente solas, moviéndose de forma discreta en el interior de la selva. Su dieta se basa principalmente en frutos. Sin embargo, también consumen grandes insectos e incluso murciélagos. Aunque esta ave es poco común, los expertos estiman que su población es grande. Sin embargo, se cree que esta especie está disminuyendo levemente debido a la deforestación, pero no a un ritmo lo suficientemente rápido para considerarla amenazada, por lo que la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza cataloga al pájaro capuchino como especie de preocupación menor. ¿Qué te pareció esta extraña pero hermosa ave? ¿La conocías? Si te gustó este video, no olvides dejar tu me gusta y suscribirte al canal para conocer más de las bellas aves del mundo. Gracias y hasta la próxima.